bienvenidos a este nuevo programa desde el Aljibe. Y te recuerdo, nuestro teléfono es el 48063002 y nuestro email es desdeelaljibe@argentina.com. Hoy tenemos un programa muy especial. La semana pasada y el jueves pasado, millones de personas en todo el mundo dijeron no a la guerra contra Irak. Se trató de una de las manifestaciones a nivel mundial más grande y diversa desde la guerra de Vietnam y desde la Segunda Guerra Mundial, según algunos analistas políticos han afirmado. Hoy vamos a tener toda la información al respecto, y el jueves pasado a las 19 horas hubo una concentración convocada por FEARAB Argentina. Vamos a tener todos los preparativos y las mesas de informaciones que funcionaron en el microcentro a raíz de esta concentración. Bueno, entonces ahora les contamos que tenemos mucho más de cocina del chef Abdala y esta nota sobre los preparativos de la concentración de FEARAB Argentina. Concentración que realiza FEARAB Argentina en contra de la guerra de Irak. ¿Qué los motivó a venir al acto de concentración en contra de la guerra de Irak? Bueno, el motivo nuestro es que siempre tenemos que defender nuestra tierra y primeramente al petróleo que quiere Norteamérica agarrar de Irak. Es muy importante que el mundo sabe que las personas de los Estados Unidos no están en acuerdo. Hay muchas personas que no están en acuerdo y el media no dice nada sobre esto, y es muy triste, es muy miedo, es correcto decirlo, es muy, muy miedo. Yo creo que toda guerra es mala, toda la persona del mundo espera la paz. Por eso primero vine, y segundo porque soy descendiente de árabes y es un pueblo oprimido que ya basta. Bueno, y les decíamos en los avances de este programa que tenemos toda la información y una mesa de diálogo al respecto de la situación de Irak y esta manifestación mundial donde la gente tomaron las calles y hicieron oír sus voces y un mensaje pacifista contundente. Bueno, y seguimos en Desde el Aljibe. Nos gustaría conocer tu opinión más en este programa de hoy, que es un programa especial sobre no a la guerra contra Irak y un mensaje pacifista. Nuestro teléfono, te lo recuerdo, es el 48063002 y nuestro email desdeelaljibe@argentina.com. Escribinos y llamanos, contanos tu opinión. Ahora vamos a una nota donde Diana salió a la calle y le preguntó a la gente qué opina sobre el ataque de los Estados Unidos a Irak. ¿Qué opinas sobre la guerra y el ataque de Estados Unidos a Irak? No, me parece que es infundado el ataque Estados Unidos en estos momentos, porque hay una resolución de la ONU que establece que primero hay que inspeccionar a Irak, a todo el país, y recién después, bueno, si se descubre algo, bueno, ahí habría una justificación, pero Estados Unidos se aparta del orden jurídico internacional, quiere hacer lo que se da la gana, y eso es imposible. O sea que está en estos momentos en la misma posición Bush que Bin Laden, es decir, no, acá No hay ninguna razón que justifique este ataque. Mira, por lo menos Chile está contra la guerra. De hecho, el presidente Lago, nuestro presidente, él estuvo hablando con Bush y todo en unos encuentros y le dijo que tratara de aplazar lo que más pudiera la guerra, porque nadie quiere guerra. La juventud de hoy
deje atrás todo ese egocentrismo y seamos, no sé, luchemos por la paz y mejorarnos cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, Estados Unidos no tiene nada que hacer ahí, además está exigiendo una cosa que no se puede pedir para ellos siquiera, está pidiendo el desarme de otros países cuando ellos no son capaces de desarmarse en lo más mínimo. Así que realmente lo único que hay que pedir es que se vayan de ahí y no agredan a ningún otro pueblo. Más imágenes para mostrarte acerca de lo que ocurrió en la concentración de Seharab el jueves pasado. Bismillah, las expectativas son grandes en la de ver el compromiso de la ciudadanía argentina con la paz, con la solidaridad hacia los oprimidos, hacia los desposeídos, y exigir, del mismo modo que hay países que exigen a otro el cumplimiento de las Naciones Unidas. Nosotros decimos que el ejemplo tiene que ser dado desde arriba. Acá todo el mundo sabe que están yendo a por el petróleo y quieren rediseñar el mapa del Oriente Medio, y esto es algo que no podemos permitir. Antes fue el padre de Bush, ahora es él. Y bueno, siempre quieren guerra, siempre quieren matar gente inocente. Y bueno, como seres humanos y principalmente como argentinos, descendientes de árabes y musulmanes, venimos hoy acá a manifestarnos contra la guerra y a favor de la vida, ¿no? Buenas noches, amigos. Hoy vamos a hacer un postre muy típico, muy tradicional de nuestra cocina, que tiene varios nombres. Se lo conoce con el nombre de namura, se lo conoce con el nombre de jariselot, pero con un nombre o con otro es una delicia siempre. Lo primero que vamos a hacer es el almíbar, y esto es importante que presten atención, que sigan la receta, porque el almíbar es prácticamente utilizado en casi todos los postres y dulces árabes. Tomamos un kilo de azúcar, lo ponemos en una cacerolita, le agregamos 400 centímetros cúbicos de agua, le vamos a poner dos o tres rodajitas de limón, un chorrito de limón también, y unos clavos de olor que lo van a saborizar, o si no, si lo prefieren, alguna ramita de canela. Lo llevamos ahora a un fuego moderado, exactamente hasta que rompa el hervor. Una vez de que ya rompió el hervor, lo dejamos que siga su cocción durante 5 minutos más. Ese es el momento de retirarlo del fuego y van a obtener un impecable almíbar que va a estar en su punto justo. Vamos a poner azúcar impalpable. Vamos a utilizar sémola, y la sémola debe ser extra fina, coco rallado, que le va a transferir a nuestro jarice un excelente sabor. Harina, harina común, un poquito de polvo de hornear, manteca, manteca en estado pomada, le agregamos un potecito de yogur natural, o si no consiguen natural, yogur de vainilla. Tenemos que integrar toda nuestra mezcla, debe quedar una masa blanda, una masa homogénea, una masa pareja, sin grumos. Ya tenemos nuestra preparación muy bien integrada, así que ahora en una asadera o fuente para horno enmantecada, previamente enmantecada, vamos a disponer la preparación. Y tiene que quedar bien, bien, bien lisita. Hacemos unos cortes, ¿eh? Completamos todos los cuadraditos con una almendra cada uno, y vamos a llevarlo a horno moderado durante aproximadamente 30 minutos. Cuando ustedes vean que la superficie está totalmente dorada, ese es el momento de sacarlo. Acá tenemos el producto terminado. Ahí sí, le ponemos el almíbar que hicimos hace un rato, sí, en estado natural, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y con toda la dulzura de esta receta, hasta la semana que viene. Hasta pronto, amigos. La capital de la República Árabe Siria es la ciudad más antigua del mundo. Es una moderna capital de más de 3 millones de habitantes, cuya voz discreta pero resuelta se revela determinante en el mundo árabe y mediterráneo de hoy. Disputa con las ciudades de Alepo y Hama el título de la ciudad más antigua todavía en actividad. Uno de los grandes momentos de su historia es el que la nombra como centro político y cultural de la dinastía Omeya en las épocas del Islam naciente, siendo lugar de reposo de Salah ad-Din, el valiente prohombre cuya gallardía convirtió en imposible empresa para los cruzados lograr sitiarla. En su recorrido, el turista podrá encontrar modernas instalaciones técnicas, los hoteles de última generación, las autopistas, una vasta zona industrial, ante las avenidas, una ciudad universitaria modelo, una feria internacional, y llegando desde Quneitra encontrará una verdadera ciudad satélite, Dismat al-Jadide, Damasco la Nueva. Sin duda, uno de los más interesantes lugares de visita para el turista y de culto para los fieles musulmanes es la gran mezquita de los Omeyas, con sus tres minaretes ubicada en el medio de la ciudad vieja. En ella, el visitante puede deleitarse en una galería donde observará una colección de antiguas ediciones del Sagrado Corán manuscritas, así como los paneles de mosaico que han sido trabajados según la antigua técnica bizantina de pequeños cubos de vidrio coloreados o dorados. De 130 metros de largo, la sala de rezo ha sido concebida como una basílica con su doble hilera de arcadas que descansan sobre columnas corintias. Hacia el tercio de su longitud, un pabellón con una cúpula empotrado entre dos pilares guarda una reliquia venerada tanto por cristianos como por musulmanes. Se trata de la cabeza de Juan el Bautista, el precursor y anunciador de Jesús. Si el turista pasajero de un día acogido en este nuevo mundo, en este mundo mágico, decide tomar asiento a la sombra de un pórtico y deja pasar la hora, captará un reflejo de ese pasado de gloria, cristalizado en este presente de fe, donde cuerpo y alma se sienten ganados por el reposo y la meditación.